Señal Directa. Tengo la línea telefónica al director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda. Ismael, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. A tus órdenes, Ismael Jáuregui Castañeda, desde Obras Públicas de Zapopan. Sí, Ismael, para preguntarte el tema de las inundaciones, ¿cómo les ha ido hasta el momento en el municipio? Mira, hasta este momento tenemos muy buenos números. Los años pasados, hablo del 2018 y 19, a estas alturas del temporal ya habíamos tenido en Zapopan cuando menos de 4 a 6 eventos de inundación en algunos puntos específicos en Zapopan, donde siempre hemos tenido algunos conflictos. Este año, por todas las obras que hemos realizado, prácticamente solamente hemos tenido un solo evento en el cual nos hemos activado al 100% como municipio para poder atender a la ciudadanía para retiro de sólidos depositados en la vialidad, y en este caso en la avenida Patria, en su cruce con la calle Romanos, y en la avenida Juan Pablo Mariales, en su cruce con la avenida Universidad. Estos son solo los puntos que se atendieron el sábado durante la mañana para poder atender lo que ocasionó la lluvia de la madrugada de ese día, y que ha sido el primer evento en el que nos hemos activado al 100% las áreas del municipio que atienden este tipo de emergencias, como es Obras Públicas y la Dirección de Mejoramiento Urbano, con la coordinación de la de Protección Civil y Bomberos. Ismael, hace el año pasado y los últimos años habíamos tenido en esa zona que tú mencionaste de Avenida Patria problemas muy severos cuando se desbordaba el canal de Avenida Patria. ¿Este año no ha ocurrido? Solamente en esta ocasión se ha suscitado este evento de desborde de lo que es el canal de Patria. Y como bien lo comentas, el año pasado a estas alturas ya habíamos tenido cuando menos 3 a 4 inundaciones de la avenida. Y en el 2018, que estábamos un poco más desprotegidos, ya habíamos tenido varias inundaciones en esos puntos. Tan es así que los eventos en los cuales la Plaza Comercial se encuentra en la zona se había inundado por allá del día 10 de junio del año 2018, y el año 2019, el día 15 de julio, ya era la tercera vez que se inundaba Avenida Patria, donde tenemos la construcción de un sistema regulador que lo conocemos en Zapopan, lo etiquetamos como CIARI. CIARI es el sistema acuífero de regulación e infiltración, el cual iniciamos a construir estas confluencias en la Avenida Américas y Patria a finales del 2018, ya empezó a operar al 100% en el 2019, ya nos apoyó completamente en la prevención de inundaciones en ese punto, pero solamente nos apoyó parcialmente porque regulaba 3 de cada 10 lluvias extraordinarias. Hoy en día ya tenemos la construcción de otro sistema acuífero en la zona que se encuentra en Colomos 3, el cual ya nos ayudó, a pesar de que está construido parcialmente y seguimos trabajando la consolidación de esta misma obra, ya nos a trabajar y a corregir ciertos problemas de inundación, ayudándolos a amortiguar en este punto. Pero le sumamos obras que generó el CIAPA y lo que viene siendo la presa de Zoquipan, que aunque se encuentra este punto, al menos ya tenemos un punto de regulación muy importante que se va consolidando en la zona. Y eso con el trabajo preventivo de todas las áreas del municipio, que es la Dirección de Obras Públicas y Mejoramiento Urbano, en la limpieza y el desasolve de arroyos, cuencas, canales y vasos reguladores, que a fin de cuentas todo esto suma para poder tener menores afectaciones. Han mencionado los especialistas que esa zona en particular, yo para concluir con esa, es importante que se hagan otros vasos reguladores como este que se hizo en la Plaza Comercial, aguas arriba, me refiero a fraccionamientos, etcétera. Sí, mira, definitivamente tenemos que luchar con el crecimiento de la zona y pedirle cuando menos a todos los desarrolladores, ya sean en edificaciones verticales, que nos ayuden con infraestructura propia para poder regular. Un sistema de una construcción, vámonos poniendo cualquier nombre, una plaza comercial que se construya en la zona o una edificación vertical, tiene que traer una etiqueta de sustentable con un sistema de regulación al interior, que por lo regular son algunos depósitos para poder cuando menos mantener la aportación pluvial que ellos reciben, y cuando la infraestructura de la calle, la infraestructura municipal ya tiene cierto volumen de aceptación, llenarlos a la infraestructura para poder alojar. Esto los conocemos como sistemas de regulación, y todo lo que viene siendo la edificación, tanto de
edificios, plazas, casas con pozos de absorción, y también en el planteamiento urbano todos los fraccionamientos que se generen deben de contemplar esta infraestructura. Eso ya es como normativa dentro del municipio de Zapopan. Anteriormente no lo hacían, y cuando se empezaban a construir este sistema de construcciones urbanas o edificaciones, lo primero que hacían era recibir esa aportación pluvial, desalojarla a la calle en el momento más crítico donde tenemos las afectaciones, sumándole a todo el problema que traíamos, ¿no? Esto ha sido durante décadas y muchísimos años en un crecimiento un poco desordenado de la ciudad, pero bueno, hoy en día estamos aplicando las medidas correctivas para que lo que venga hacia adelante se esté protegiendo de esta manera. Con eso, más la infraestructura que generamos, pues vamos a buscar la manera de darle un poco más de protección a estos puntos rojos que tenemos en Zapopan muy, muy bien demarcados. Y hablando de colonias, Ismael, ¿cuáles serían las zonas de, digamos, focos de riesgo, las zonas, las colonias más afectadas en los temporales? Mira, dentro de Zapopan los puntos más críticos los tenemos en asentamientos humanos irregulares, por ejemplo, en colonias como la Mariano Otero, el Briceño, allá en la parte de Santana, Tepetitlán, en la, lo que viene siendo la zona sur de Zapopan, hacia la parte norponiente nos encontramos el húmedo de Mestipac, algunas colindancias con el poblado de Tezistán, y asimismo hacia el norte de Zapopan, la zona crítica de todos los años, que es la parte de la Martinica y la zona de la Mesa Colorada, en algunos de sus puntos, donde sobre todo hemos tenido un dragado importante de los puntos naturales de desalojo, que serían los arroyos y canales, donde la invasión de estas zonas con asentamientos humanos irregulares nos han ocasionado afectación a la rutina del desalojo pluvial. Eso es el punto más crítico dentro de Zapopan, que claro, le sumamos zonas de inundación de todos los tiempos como la Avenida Patria, pero como te digo, con todas las obras que hemos realizado en estos puntos, al menos la afectación que hemos tenido en este año ha sido mínima. Solamente en una ocasión hemos recibido una inundación. Como decíamos, cuando empezamos a construir estos sistemas acuíferos y estas ampliaciones de los canales en la zona, que lo que buscamos es mitigar. Tal vez no eliminar, porque realmente todos nos basamos en estadísticas. Si en un año podríamos tener lluvias que no hemos visto en 50 años, ¿no? Por ejemplo, todos los proyectos y toda la infraestructura que se construye generan los proyectos en base a estadísticas de caudales que han llegado y con los cuales nosotros podemos realizar la infraestructura con cierta protección en base a estos volúmenes que se han estado visualizando. Última pregunta, Ismael. ¿Hasta dónde estas inundaciones han sido menores en Zapopan por las medidas que han tomado o porque el temporal ha sido menos copioso que otros años? Mira, el temporal ha sido no tan menos copioso. Realmente hemos tenido datos estadísticos que nos dicen que este temporal ha sido muy similar al del año pasado. Y el año pasado teníamos ya cuando menos 3 o 4 afectaciones en esta zona donde tratamiento que solamente hemos tenido uno. Creemos que los trabajos de la infraestructura que se ha generado en Zapopan, del tratamiento preventivo de desasolve de canales, cuencas, arroyos, limpieza de la basura, retiro de sólido, retiro de maleza, nos ha ayudado a que tengan una muy buena operación. Seguimos trabajando en ello porque realmente hasta que no empiecen los temporales de lluvias es cuando empieza a crecer la maleza y nosotros tenemos que seguir trabajando. Se van generando los asoldes en los mismos canales, en puntos donde ya teníamos saneado, y esto tenemos que contemplar un cuidado durante todo el temporal para mantener esas condiciones y terminemos el último día del temporal con los mejores la mejor propuesta en este sistema de protección. Y claro, es un trabajo de 24/7 con este temporal. Todos los focos rojos de Zapopan se activan en el temporal de lluvias, tanto Protección Civil, Mejoramiento Urbano y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para que atendamos a las peticiones ciudadanas y las necesidades en base a lo que se va generando. Nuestros trabajos en este tiempo se activan, como te digo, en un foco de alerta y estar atentos a los puntos para poder atender de manera muy bien. Ismael, pues muchas gracias por la entrevista. Te agradezco que hayas tomado la llamada. Estamos a tus órdenes y seguimos trabajando. Muchas gracias, Ismael Jauri, el director de Obras Públicas de Zapopan. Para la gente que nos sigue en radio, no alcanzaron a ver el río que se forma aquí afuera de las instalaciones de Canal 44.